El comando Almogávar, grupo que lucha hasta la muerte por defender los intereses del antiguo reino de Oregón, quiere lanzar el siguiente comunicado. Estamos hasta las narices de la crisis esta que nos tiene a todos agarrados de la pitera. Y sobre todo, estamos hasta las narices de los culpables que nos han metido en ella y que ahora aún encima se están forrando a costa de nuestros riñones y poniéndose unas jubilaciones millonarias que es que, mira, los cogía y los estrujaba como cuando limpio la valleta y bueno, sale tranquilo, la gota Lorenzo, de grasa tranquilo, y... tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que tampoco te creas tú que los gobiernos estén haciendo mucho, porque como no hacen más que bajarse los pantalones delante de los mercados, así que vamos a hacer lo siguiente. Señores gobernantes del G20... Perdona, vamos... Miguelón, que te haga un pequeño paréntesis. Hazlo. Porque es que yo también me vuelvo loco con tanta sigla. Que si G20, que si G9, sí. Que si 15M, sí. Que si 20N... Que si X-Men... Que si H2O... Que si R2D2... Que si P2... Bueno, cierra el paréntesis. Cierro paréntesis. Señores gobernantes del G20, van a coger ustedes todo el dinero que han sacado de beneficio los bancos con esto de la crisis, lo van a meter en una bolsa de basura... Nada, y lo van a... nada. ¿Nada qué? No cabe. ¿No cabe el qué? Pues todo el dinero, pero tú sabes la cantidad de billetes que han robado esos chorizos. ¿Cómo va a caber una bolsa? A no ser que sea una bolsa de esas del Leroski naranja que caben hasta 50 litros. Ahí sí, sigue. Bueno, pues señores gobernantes del G20, van a coger ustedes todo ese dinero y lo van a meter en una bolsa de esas naranjas de Leroski que de 50 litros que hay, ¿sí? ¿Sí? Y van a meter el dinero y lo van a depositar en una papelera que hay en la Plaza España de Zaragoza, enfrente de la Diputación Provincial. Perdona, Miguelón, que te haga otro pequeño paréntesis, que estoy hoy muy parentesco, estás, ¿eh? Estás, ¿quién estás. Va a traer el dinero? ¿Un no policía sé. Normal? No, que lo traiga la Interpol, que siempre me ha molado, ¿eh? Interpol, que suena guay, suena a electrodoméstico. Y dice, me he comprado una lavadora de marca Interpol. No. Y a deporte, suena también a deporte. ¿Oye? Me voy a jugar al Interpol. Sí. Espera, no, que no lo traiga la Interpol. Que lo traiga la Carla Bruni, que está buenísima. Y así vendrá con el dinero cantando. Lorenzo, cierra paréntesis. Y tercero y último, exigimos que la Angela Merkel, que está claro que es la que mueve todo el cotarro, se case con alguien de aquí, porque así se unen los dos reinos y recuperamos el antiguo esplendor que teníamos. ¿Y quién va a ser esa persona? Pues Fernando Esteso, porque así su hijo se llamará Fernando III de Alemania y Esteso de Oregón. Bien. Si mañana a las 11 de la mañana no está el dinero en la Plaza España... Y la Merkel se ha casado con el Fernando Esteso... Y la Merkel no se ha casado con Fernando Esteso, cogeremos yo y este y nos colaremos en la siguiente cumbre que haya del G20 disfrazados de joteros. Y colocaremos sendas bombas de mierda para que se enteren de una vez lo que es estar el mierdao hasta el cuello. Ahí estamos. ¡En tanto, Oregón! ¿Tú crees que van a traer el dinero y que se va a casar la otra? No, seguro. Seguro, Lorenzo. Están acojonados ahora. Sí, sobre todo Fernando Esteso. Porque la Merkel... lo va a llevar así. Uf. Y eso. Menuda. Sí.